Hola Socráticos, video rápido, de demo hoy día, estamos en fase demo. Me llegó este pedal, ¿por qué tienes que tener un pedal Abbey? ¿Por qué es necesario? Acá te voy a mostrar la primera razón por la que tienes que tener un pedal de esto. Es si tienes dos amplificadores y lo vamos a probar con los dos amplificadores. ¿Ya? Vamos. Ya, les cuento un poco cómo funciona y cómo tengo conectados los cables y todas estas cosas. El pedal Abbey, para los que no saben, es un pedal que tiene una entrada y tiene dos salidas, y esas dos salidas se pueden configurar de distintas formas, bueno, en el caso de este pedal, pero la mayoría de los pedales Abbey son todos iguales, casi todos hacen lo mismo. Veamos cómo lo tengo todo esto conectado. Ahí está la guitarra, está desenchufada, pero la vamos a enchufar. El cable rojo va a mi pedal de distorsión. Ahí pueden poner cualquier pedal ustedes. Esta es una de las configuraciones que se puede usar, ¿eh? Les voy a mostrar otras. Se pueden conectar distintas cadenas de pedales se pueden conectar para ir cambiando. Por ejemplo, un set, pueden configurar una cadena entera de pedales con una configuración, y pueden tener otra que tenga pedales completamente distintos. Apretan un botón y se cambian de una hacia la otra sin tener que estar apretando todos los pedales. Yo lo encuentro genial. Genial, pues hombre. Ya, entonces, ¿cómo lo tengo conectado? El cable de mi guitarra va a este pedal de distorsión. Ustedes pueden conectar lo que quieran. Desde aquí voy a la entrada. Estas son entrada y salida en realidad, así que se puede conectar al revés, de un lado o del otro. Ya, pero en este caso yo voy a las entradas C y salgo por el A, dice A ahí. Me voy al amplificador, al Fender. Y por la B me voy al Marshall que tengo acá abajo. Esa es mi configuración. Entonces, esta cosa tiene ahí, cuando estoy pasando por el canal A, por acá, o sea, voy a pasar al Fender, está en rojo. Cuando está en el B, está en verde. O sea, ahora está en verde, está pasando por el Marshall. Y acá abajo tiene una cuestión que dice A y B, que es yellow. Rojo, verde. Ya. Ese yellow significa que suenan los dos. Sale por los dos canales, por el A y por el B. ¿Ya? Y para ponerlo en ese modo hay que cambiarle aquí el switch. Ahí está ahora en A o B, y ahí está en A y B. Vamos a probar todos los modos. Ahí estoy en A o en B. Ya, ahí está en rojo, está sonando el Fender. Y ahora probemos los dos. Y esa sería la primera prueba. Después les traigo otra prueba. Chao.